Okay, I'm ready to start with the private section. Waiting for Jorge. Jorge Daniel Rodríguez Amaya. Let's wait for Jorge. He was in the class. Hello, Jorge. Hello. Hi, Jorge. How are you doing? Actually, I'm okay, but you're okay. I'm tired. Tired? Yes. Okay. Why are you tired? ¿Por qué está cansado? I need to sleep because it's 10 o'clock. Okay. Yeah, I know. We need to sleep. Okay. How about you? Did you work today? ¿Trabajo ahora? Oh, I am a student for English class in this class, so You're not working. Yes. Ah, okay. Cuénteme, Jorge, ¿tiene alguna pregunta o algún tema que quisiera que le explicara? ¿Algo que no haya quedado claro? Quizás primero es sobre el curso. Por ejemplo, yo ya no laboro con la empresa. Entonces, tengo entendido que porque estoy registrado, tengo, no sé si uno o dos módulos, o no sé el tiempo, pero es uno o dos. No sé si son meses o son las 10 semanas. Entonces, quisiera saber si después de ya no estar registrado, puedo optar por adquirir el curso haciendo algo aparte o adquiriendo algún costo. No sé si usted es como mi coordinadora, o yo me acerco a coordinación, porque ya recursos humanos ya no entregaría información. Ya no entregarían sus documentos. Uh-huh. Sí, bueno, y ya no piensa trabajar en otro lugar. Mientras me salga un trabajo, entonces, digamos que en estos dos, no sé la verdad cuánto tiempo es que voy a estar disponible, pero creo que voy a estar ya laborando en que ya en 10 semanas ya debo optar por un trabajo. Sí, bueno, con esa información se la pueden brindar los chicos de administración. Puede ser Jason, Davis, sí. Jonathan, o puede preguntar por Gabriela. Ellos tres le pueden dar esa información. Sí, hay manera de que usted siga. Ellos le van a indicar qué es lo mejor, ¿verdad? Para que usted pueda seguir.
Entiendo que en el correo está en algún número y me pueden dar la extensión para poderlo llamar, digamos. Sí, ah. Si gusta, Jorge, bueno, yo creo debe de aparecer. Usted está en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí. Para mandarle yo los números de teléfono de ellos. Ah, va. Uh-huh. Ah, va. Esa es una de las consultas que, bueno, voy a estar pendiente en siguientes días, digamos. Ajá. La... Sí. También, okay. También con ellos sería, o sería con los, esta ya otra duda. Eso es con recursos humanos. El otro es que yo no entro a la plataforma. ¿Puedo platicar con usted o me guío con los de... con los de que ven las plataformas? Como usted no ha ingresado a la plataforma ni una vez. Ajá, fue que yo le mandé, yo mandé un screenshot el día de ayer de que me salía que no estaba inscrito en un curso. Entonces, yo volví a entrar ahora y todavía me dice que no estoy en ningún curso todavía. Okay. Porque hice el proceso. Hice este proceso. Leí el PDF. Puse a Maya y la contraseña 12345. Me cayó en el correo para que me ingresen la cuenta a la plataforma. Para que me la creen. Entré a la plataforma y puse mi correo y la contraseña 12345. Pero es ahí donde me sale que no estoy inscrito en un curso todavía, me dice. Y es el mismo correo que usted brindó cuando se inscribió. Ah, ok. No sé si eso es, ya sería con usted o con los de que ven los cursos. No sé si es con Bonilla. Sí. Porque me, fíjese porque me que lo de la plataforma, cuando es un problema técnico, también lo ve Jason y Jonathan. Uh-huh. Pero en este caso, que yo creo que no es técnico, sino es como que... No estoy en un curso, no sé si es de parte sí. De la coordinación. Siempre de administración, ellos tienen que inscribirlo para darle los accesos. Entonces yo le voy a enviar los contactos y también yo me voy a poner en contacto con ellos para comentarles su caso, para que le puedan resolver pronto, porque sí es necesario que usted accese a la plataforma y complete los ejercicios, que trabaje en ella. No la oigo. Perdón, Jorge, ¿tenía algo otra pregunta usted? No, no, solo esas dos, que solo le comentaba que yo tuve problemas el lunes, tenía 24 horas, me metí ayer martes para resolverlo, no se resolvió. Entonces ahí fue donde escribí yo para de técnico. Hoy me volví a entrar pensando que era por curso, pero igual me parece que no estoy inscrito en algún curso. Usted se comunicó por correo, ¿no ha intentado hacerlo vía WhatsApp o teléfono? Sí, también vía WhatsApp. Me dijeron que me iban a escribir, pero no me han escrito. Entonces, por eso me acercaba a usted directamente como otra opción. Ah, sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahorita se les dificulta un poco, me imagino, pero voy a hacerlo yo. Voy a contactarlo directamente, le voy a comentar su caso y solo le pediría paciencia y que siga intentando que le respondan, porque a veces pues están atendiendo muchas cosas y pues se les olvida a lo mejor. Entonces siga insistiendo y yo también voy a hacerlo por mi parte, voy a comentar su caso el día de mañana. Oye, bueno, Jorge, se nos terminaron los 10 minutos. Ok, sí. See you tomorrow. You tomorrow, Tisha. See you. Night. Good night.
Ya puede darle finalizar para que entre el siguiente. Creo que es Fátima. O salirse, creo. Next is Fátima. Fátima.
Hello, Katherine. Hello, teacher. Solo tengo dos dudas. Con el uso del you and you, que se menciona que uno es pronombre y el otro es posesivo. Ok, permítame un segundo. Ahorita, Katherine, a usted no la tengo para ahora. Le mandaron el enlace a usted también, Katherine. Hola. Ahí está. A usted le toca, ¿verdad, Sandra? Teacher. Ok, teacher. ¿Sí? Me voy a desconectar porque no me pude conectar antes. No encontraba el correo. Pero si quiere que haga ese fácil. ¿Verdad que no hay problema? Fíjense que me dijeron que cada quien había recibido, bueno, de hecho para ahora solo tenía a Jorge, luego a Fátima, Alan y María Cristina. Ahí tienen que ver qué día les asignaron la sección privada. Por ejemplo, ahorita sí tengo a Fátima, tengo la sección con Fátima. ¿A qué hora lo sacaste? Ay, el correo mío dice que a las 10 y 20. ¿A qué hora lo sacaron? Pero quizás no ahora, sino que el próximo miércoles. ¿A qué hora lo sacaste? Es que el mío decía de 10 y... Ah, sí. Sí, de 10 tiene y 10 razón. 10. Sí, tiene razón. Sí, gracias. Ok. Fátima. Hola. Fátima, ¿tiene alguna pregunta o alguna dificultad? Y me cuesta algo en los contractados. Ok, su pregunta es con las contractadas. Ajá. Por ejemplo, en ifing o en aren. Pero ¿cuál es su pregunta exactamente? Mi pregunta es de que no importa si se contracta o no se contracta. No. No es tan importante. Fíjese que no es así como lo ideal, era lo que les decía en la clase anterior, es de que se acostumbren a utilizar contracciones al hablar. Si usted se fija, las personas americanas hablan muy rápido. Es porque ellos utilizan mucha contracción al hablar. Ellos no hablan en forma completa, sino que contractan lo más que pueden. Unen palabras, usan contracciones. Ahora, las contracciones son más utilizadas al hablar. Escritas sí se utilizan, pero en una... escritura informal, pero si usted está redactando un documento, un correo formal, no se utilizan contracciones al escribir. Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta, Fátima? También siento que me cuesta un poquito la pronunciación de algunas palabras. ¿Como por ejemplo? Eso. Hungry. Hambre. Ajá, pero la dijo bien hungry. Como con J, hungry. Ajá. Ajá, yo creo que lo que les da es pena. Sí, algo. Y hasta el otro compañerito. Edenilson, ¿cuándo le toca a usted, Edenilson? Yo creo que le toca el otro miércoles, Edenilson.
Ya se fue. Ajá, dígame. Solo eso, de ahí estamos bien. Ok, con la pronunciación lo que puede hacer es quitarse la pena en primer lugar, ¿verdad? Trate de repetir las veces que sea necesario, porque esto es pura repetición. Entonces, ahorita es normal que le cueste, porque recuérdese que no es nuestra lengua nativa, por decirlo así. No es nuestra nuestra lengua con la que nacimos hablando y llevamos toda la vida hablando, es español. Esto es algo nuevo para nosotros. Entonces, lo que usted tiene que hacer es practicarlo, quitarse la pena, porque ese es un gran obstáculo, la pena. He visto a muchas personas que terminan la carrera de inglés, se gradúan, pero no quieren hablar porque les da pena. Entonces, eso usted tiene que quitarse la pena, practicar. Como recurso adicional puede buscar aplicaciones en su teléfono, como por ejemplo Duolingo, para que ahí usted vaya practicando pronunciación. Pero por eso no se preocupe, porque estamos empezando. Entonces la pronunciación usted la va a ir mejorando con el tiempo. Ahorita está iniciando. Y las palabras que le cuesten, por ejemplo, hungry, puede de repente, si solo es por palabras, las puede practicar. O ponerlas en el traductor. Si usted se fija, el traductor de Google tiene una bocinita que uno pone la palabra y si usted le toca la bocinita, se la pronuncia. Entonces, eso haga, repítala, póngala, que le dé el sonido, cómo se pronuncia. Por ejemplo, si usted escribe hungry y le toca la bocinita, el traductor la pronuncia. Entonces, usted repita las palabras que usted le cueste, porque sí hay palabras como, por ejemplo, interesante. Se dice interesting. Y esa le cuesta a mucha gente decir interesting. Hay otras cosas que por costumbre se nos... estamos acostumbrados en español a decir favorito y en inglés se parece bastante. La palabra favorite. Eso cuesta. Favorite, porque como la tenemos bien similar en el español, favorito, favorite. Hay mucha gente que dice favorite. Cuesta un montón pronunciar bien favorite. Pero es de estar uno como que le está enseñando a hablar a un loro, pronúncialo favorite. Después sí, puede ponerse a hacer otras cosas y de repente, ¿cómo era? Favorite. Repita las veces que sea necesario. Inglés es mucho repetición. Y a veces dicen, ay, pero ya practiqué el diálogo 10 veces, pero no importa. Si usted se fija en las conversaciones que hemos estado, la primera vez les cuesta, se traban, pero mientras usted lo practica una vez más, se va trabando menos, por decirlo así. Se va soltando la lengua. Entonces, esto depende mucho de que usted practique y de que usted se quite la pena. Porque por pena, no va a querer participar. Y entonces eso, si usted no practica, ¿cómo lo va a aprender si no lo practica? ¿Verdad? Sí. Entonces, esto es práctica y ahorita no se preocupe. Y en clase, cuando estemos en clase, por ejemplo, usted me dice, me cuesta pronunciar esta palabra. Cuando estemos en clase, dígame, teacher, por favor, repita otra vez tal palabra. Ajá. La pronunciación, pero no tenga pena, que para eso son las clases. Si usted tiene una pregunta o duda, yo le repito para que la pronunciemos. Oye. Ok, entonces tenemos un trato. Cualquier palabra que tenga duda, pregúnteme en clase, oye. Ok, teacher. Ok, it's time. Necesito recibir a la otra persona. So, good night. Solo see you tomorrow. Ok. Ahí donde dice bye, finalizar bye. O salirse. Salir, ok. Bye, teacher.
Ada Azucena is the next one.
Hola. Hola. Hello. Yes, hola. I can hear you. Tenía una duda porque veo que con la calendarización que mandó dice que sí me tocaba a las 10:30, pero dijo que esperaba. Este miércoles. Ajá. Edenilson le toca el 12 de agosto, miércoles 12 de agosto. Ay, perdón. Sí. No me había fijado. That's okay. No, está bien, creo que sí, es que como esto es nuevo, ¿verdad? Entonces todos andamos perdidos. No se preocupen. Sí, yo solo vi miércoles 10:30. Pero mire, qué bueno, tiene tiempo todavía para que escriba muchas preguntas. ¿En inglés o en español? En español puede ser. Digamos, en ese contexto, digamos, tendría que haber que entrar en inglés. ¿Cuál sería el saludo más conveniente? Porque evening entiendo que es como tarde noche, pero ya a esta hora de la noche. Siempre evening. Si es aceptado. Saludo de entrada es good evening y si es de despedida, goodbye. Ah, ok. O sea, pensaba que había, digamos, como una hora. Sí. Bueno, entonces era... Es que como que le cuesta un poquito, ¿verdad? Ella tendría que ser la que tendría que entrar, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Ahí solo dele finalizar o salir de la reunión. Y ya. Está bien, perdón, entonces sí. No, that's okay, está bien. Nos vemos el 12. El 12, ¿verdad? Ah, ya. Yeah. Está bien, okay, muchas gracias. Bye. Feliz noche. Feliz noche. Bye. Hello, María. Hello. How are you? Good. Good. Okay, María, cuénteme, ¿qué preguntas me tiene? Bueno, preguntas no tengo. ¿Algún tema, María, que quiera que le explique de nuevo? Permítame. Tengo un poquito de confusión cuando usted hace las preguntas. Bueno, hoy explicó lo del we para la respuesta. Ajá. Permítame. Sí. Que se cambiaba según el ad.
Esa parte no la entiendo muy bien. Ok, vaya, con lo de las preguntas, acuérdense que tenemos los sujetos, ¿verdad? Uh-huh. Sí, identifica los sujetos. Sí. Ok. Vamos a empezar por ahí entonces. Ok, esta es básicamente la misma pregunta, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a ver, si yo le pregunto a usted, María, si yo le pregunto, usted sabe cuál es mi profesión, ¿verdad? Sí. Y yo le pregunto a usted, María, ¿am I a doctor? No. Okay. ¿A teacher? No. ¿A teacher? You are a teacher, ¿verdad? You are a teacher. Ajá, entonces usted me diría, no, you are not. No, tú no eres. No, you are not teacher. No, you are not. Ahora usted me puede hacer una oración diciéndome, tú eres una profesora. You are a teacher. Are a teacher. Ok. Entonces, ¿am I a doctor, María? No. You are not. You are a teacher. Excelente. Estamos hablando nosotras dos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo le pregunté a usted y usted me respondió. Yo le dije, ¿soy yo doctora? Usted me dijo, no. No. No eres. No eres doctora. Ahora, María, yo estoy sola. No está María aquí. Entonces, yo me pregunto... Ay, am I crazy? Am I sad? Am I sad? Quiero preguntar esto. ¿Estoy triste? ¿Yo sola? Estoy aquí, yo triste. ¿Estoy sola? Ah, entonces quizás pueda que me sienta triste. Pero no estoy segura de qué siento. Pero sí, estoy yo sola. Am I sad? Yes, I am. Uh-huh. Pero yo misma me estoy contestando. Estoy triste. Sí, sí, lo estoy. Porque yo estoy sola, estoy hablando conmigo misma. ¿Verdad? Uh-huh. Pero si yo le pregunto a usted, es diferente, ¿verdad? Sí. Ajá. Yeah. Am I your teacher, María? No. Am I your teacher? Yes. 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 You are teacher. Yes, you are. Ajá, usted me contestó. Yo le pregunté, ¿soy yo tu maestra? Y usted me dijo, sí, tú eres. Uh-huh. Solo con esa, es que entonces
Ahora imagínense que esto más que todo sucede con eso, porque la gente dice, ah, pero la pregunta es con I, es con am, entonces le voy a responder con am. No, no es como que si es con you, me contesta con you. No juega así. Por ejemplo, digamos que usted está yo le pregunto a usted, usted está en una oficina. Usted trabaja en una oficina y yo soy su compañera de oficina. Entonces, yo necesito que usted me haga un favor, pero le voy a preguntar primero, ¿estás ocupada? María, are you busy? No. No, you are not busy. ¿Cómo? No. You are. No, I am. I am not busy. Vaya, ahorita, como que al principio usted dudó, María, pero después reaccionó. Que uh-huh. You significa tú. Entonces sí. Yo le pregunté con tú, María, ¿estás ocupada tú? Pero usted no me puede contestar, no, tú no. Uh-huh. Entonces usted me contestó, no, I am no. No, yo no lo soy. Okay. Ya comprende cómo se va haciendo esto, ¿verdad? Sí. Sí, es que, bueno, me cuesta un poco porque no tengo mucho vocabulario y ya hace ratos que no estudio. Entonces, siento que van como un poquito rápido. Ah, bueno. Mire, María, con esto el vocabulario se va adquiriendo en el proceso. Dependerá mucho de usted. Usted tiene que ponerse una meta. Si usted siente que es el vocabulario, anote las palabras nuevas de cada clase. Por ejemplo, decir, ¿esta palabra usted ya la conocía? No. Busy. Ok, entonces, busy es una palabra nueva que dijimos que significa. Triste. Oh. Ah. Ocupada u ocupado. Uh-huh. Ocupado, ocupada, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cómo escuché que se pronuncia? Busy. Excelente. Entonces, yo puedo ponerlo aquí, ¿ve? Pues sí, para acordarme. Busy. O como sea que lo escuché, busy. Ok. Entonces, ya aprendí busy. Estoy ocupada, I am busy. No estoy ocupada, I am not busy. Ahora lo hago pregunta, am I busy? ¿Estás tú ocupado? Are you busy? Are you busy? Ok, entonces ocupé la nueva palabra con lo que estoy estudiando, que estoy estudiando el verbo to be. Entonces, María, eso es algo que usted puede hacer. Anotar las palabras nuevas. Sí. Y practicarlas. Anoto la palabra nueva, anoto cómo escucho que se pronuncia y anoto el significado. Ok. Dice. Ocupada. Aquí dice. Okay. Otra cosa es que no crea que solo ahora vamos a ver el verbo to be. El uh-huh. verbo to be lo vamos a seguir estudiando con diferentes temas. Ahorita lo hemos estudiado con las profesiones. Luego lo podemos estudiar con las emociones, por ejemplo. Okay.
Entonces, no se vaya a desesperar, no se vaya a poner triste o a decir, no, yo no entiendo, ya, porque esto, me comenta usted que siente que vamos muy rápido, pero realmente quizás es por el mismo miedo que tenemos al nuevo lenguaje, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que hacer es no desesperarse porque estos temas los volvemos a ver, se vuelven a estudiar más adelante. Ahorita ya usted comprendió que eso significa ser o estar. ¿Sí? Ya comprendió que el ser o estar se dice am, is, are, dependiendo de cuál sea la persona. La persona. Si soy yo, digo am. I am. Si eres tú, are. Excelente. Si es él, it's. Ajá. Si es ella, it's. Ajá. Si es una cosa, ello, una cosa, is. También usamos is. También usted ha aprendido que you significa otra cosa. Significa tú, pero también significa ustedes. Por ejemplo, si ahorita estoy hablando directamente con María, yo le puedo decir, María, you are a good student. Entonces le estoy diciendo, María, tú eres una buena estudiante. Entonces es tú. Pero si hay un grupo, si digamos que todos sus compañeros están acá y todos están participando y tenemos una buena clase, y yo les digo a todos, you are good students. You all are good students. Le estoy diciendo, students. Ustedes, todos ustedes son buenos estudiantes. Entonces él significa ambas cosas. Cambiaría el students nada más, ¿verdad? Ajá. Que sea, dice en plural. En general, ajá, en general, en plural, ustedes. Uh-huh. We sabe qué significa nosotros y se usa con are. We are. We are. They are. Ellos son. Y con esto, mayormente, María, los que dan problemas cuando estamos formulando pregunta es este. Y son estos. ¿Por qué? Vaya, con este ya le di unos ejemplos y ya lo comprendió. Ahora, si yo hago una pregunta con este, imagínese, María, que usted está en un salón, ¿verdad? O bueno, digamos que usted está en una oficina y que hay mucha gente ahí. Usted no está sola. Usted está con cuatro compañeros. Uh-huh. ¿Ok? Usted okay. está, usted y sus compañeros están en receso. Entonces yo les pregunto, are you free? ¿Están libres? Are you free? ¿Están ustedes libres? Usted y sus compañeros. Yes. Entonces me contesta yes. You are. Yes. They are. We are. Excelente. Mire qué bonito. Yes, we are. Uh-huh. Entonces ahorita María me hizo como vamos a probar. Yes, you are. No, porque si le digo yes, you are, le estoy diciendo sí, ustedes están. Okay. Si le digo yes, they are, significa sí, ellos están. Ellos están. Pero la pregunta es para nosotros, para mí y mis compañeros que estamos en receso. Entonces, yo les pregunté, ¿están ustedes libres? Yes. Como usted está en el grupo con sus compañeros, me dijo, sí, nosotros estamos. Yes, we are. We are, okay. Uh-huh. Okay, ustedes, entonces, ellos, nosotros, okay.
Ahorita, pues, yo sé, María, al principio siento que le ha costado un poquito, pero después usted misma ha dado la respuesta, porque ya lo está comprendiendo. Esto es paso a paso, no es que de un solo usted va a entender todo a la primera, no. Ahorita usted ya dio un paso, ¿sí? Esto es little by little, poquito a poquito. Okay. Lo bueno es que tenemos estas secciones. Igual, María, si tiene alguna pregunta en clase, usted pierda la pena, porque si no me pregunta, ahí se va a quedar con la duda. Mire, sesiones solo es una. Después, si usted tiene alguna pregunta, me tiene que preguntar en clase, no se quede con las dudas, porque secciones okay. privadas, la uno a uno, solo es una en el mes. Es una solamente en el mes. Sí, solo es una vez. Okay. Pero si y ese se... una pregunta, yo por eso les pregunto, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Si usted la tiene, háganmela para explicarles en clase, porque ya uno a uno esta era y ya no habrá más. Igual, María, si tiene problemas con la pronunciación, dígame, teacher, ¿puede repetir tal palabra? Aunque la diga así como se lee, porque todos estamos aprendiendo. Okay. Así que no sienta pena. Tal vez haya algún par que sabe un poquito más, pero también están aprendiendo. Si no, no estuvieran en el grupo. Okay. ¿Tiene alguna otra pregunta, María? Mire, tenía agendado a alguien que no está. No ha venido a ninguna clase y todavía tengo tiempo. Si quiere otra pregunta. No, ya me la respondió con el Win. Es que ahora que hicimos el ejercicio en el libro, yo había puesto la respuesta en... Decía, are you Marcela and Carla? No, we are not. Y yo había puesto are María and Camila. Y no había puesto el we, pero ahora que me explicó ya lo entendí. Ah, ok, excelente. Me alegra mucho escuchar eso, que ya lo comprendió. Uh-huh. ¿Algo otro ejercicio en el que tenga duda de los ejercicios que hicimos ahora o ayer? No, creo que no. Porque, bueno, los he estado haciendo. Es que imprimí el folleto, así es más fácil. Ah, ok. ¿Y usted ha participado en las discusiones? Sí. Sí, lo único es que yo no, bueno, no soy tan buena para la tecnología, pero no logro ver si se ven mis comentarios o cómo hago para saber si los ve. Ah, ok. Déjeme ver si tengo abierto todavía el navegador. Creo que no. Lo vamos a buscar para explicarle un poquito. Yo entiendo esa parte que la tecnología nos está costando. Pero imagínense que tenemos que acostumbrarnos a usarla, porque al parecer así nos va a tocar hacer todo. Las reuniones del trabajo, todo nos va a tocar sí. hacer así. Así es que hay que... Gracias por el... Vaya. En el 3, por ejemplo, ya... Yo ya hice la discusión, pero no logro ver en dónde. ¿Dónde aparece mi nombre? Vaya, María, aquí tengo la plataforma, ¿verdad? Yo me voy acá. Uh-huh. Aquí veo la sección 1, veo la videoconferencia, ¿verdad? Le doy clic ahí. ¿Usted comentó en la 1? Sí. Ok. Entonces, abajo yo sigo. Ahí está el video. Ok. Yo sigo para abajo y ahí veo las publicaciones. Uh-huh. Aquí hay una que la acaban de hacer. Aquí veo, what is your occupation? I am an English teacher. And you?
Dice 6 nuevos y hay un total de 15. Mira el número acá, María. Uh-huh. Entonces yo le doy clic ahí y ahí puedo ver todo. Adió que Ada Azucena la hizo hace un día. Hay otra de hace Luz Esquivel, Ricardo, Avilén, yo les contesté, Marcela, Katherine, Sandra, María Cristina, aquí está la suya. I am a missionary and you, se le fue una además ahí. Sí. Entonces, ¿se fijó cómo puedo verlas todas? Uh-huh. Entonces, yo le contesto, great job. Han agregado, cuando yo revisé, habían menos. Ese fue un error de dedo, pero usted lo hizo bien. Se le fue una A de más, pero lo hizo bien. Y ahí yo le contesté a María. Pero ya se fijó cómo puedo verlas, ¿verdad? Solo sí. Se va ahí donde está el numerito, le da clic y ahí puede verlas todas, donde está el total. ¿Tiene okay. alguna otra pregunta, María? No, creo que está bien, estoy bien. Ok, María, entonces nos quedamos acá y ya sabe, cualquier preguntita que tenga la podemos resolver en clase, no tenga pena preguntar. No quiere decir que solo en sección de uno a uno me podía preguntar y ya jamás en la vida. No, no. Pregunte, ¿ok? Okay. Muchas gracias, María. Good night. Good night.